señores, hoy día aquí en el Frida Kahlo. Camino de Rosas, Path of Roses. Oh, it was very moving and dynamic, and I was very touched. Oh, men are jerks. I was embarrassed to be a man in the open. No, it was fun. Yeah, the music's fun, and she's amazing. That one there, see that one? She's amazing. Era una cosa, pero emocionante. Fue algo que se ve en la vida real y tienen que unir todo el mundo a verlo. De verdad, que tienen que unir a verlo, porque era una cosa que yo quería matar al hombre. ¿Qué te pareció? Oh my God, I loved it so much. I was crying, I was laughing, I was all over the place because of this. Oh my God, everyone needs to come see this. Like, there's English subtitles, so people who don't speak Spanish can come watch it. Muchas personas que estamos acá nos hemos identificado con esa obra. Aunque ya hemos salido del problema, pero es volver a vivir. Las mujeres tienen muchos sueños y siempre hay que apoyar a las mujeres. Es muy importante eso. Hay que dejar que la mujer haga su sueño realidad. Muy bueno, ya. Powerful. ¿Ustedes trabajan en una organización de mujeres abusadas? Sí. Yo trabajo todos los días con víctimas de violencia doméstica. Me impactó de una manera tremenda. Necesitaba llegar con esto a abrirnos los ojos y a darle a conocer estas situaciones que se llama la violencia doméstica y todas. Yo te he visto llorar, ¿ah? De un modo, yo pensé que estas cosas de verdad no pasaban. Los gritos, el silencio, el querer callar, el querer... el saber que, ¿sabes? Que puedes callar por hijos, que puedes callar y no expresar tus sentimientos y muchas veces por conveniencia, por miedo. No, tenemos que ser líderes, tenemos que ser simplemente nosotros. Felicitar a todos ustedes en su producción, maquillaje, directores, todo lo que hay, que de verdad que es muy bien. Vamos a seguirlos por todos lados. Me hizo entrar rápidamente al tema, porque pides un poco a un tema de que tú sabes que es difícil y piensas que va a ser un poco didáctico, pero entras de una manera más artística, más agradable, más simpática. Entonces, la entrada con el video y con el baile, ¿no? Me encantó. Y en general, la combinación con los videos me pareció genial. Esa alegría, esa fuerza transmitida, o sea, no solamente por la música, por el soundtrack de la obra. No, los personajes están viviendo el baile y la danza, ¿no? Entonces eso tiene la fuerza de que, porque ellos están cantando, bailando ahí, es un tema, ¿no? Impactante, me cautivó de principio a fin. Muy emocionante. Muy bien la obra, un gran mensaje social. No solamente están cumpliendo una labor de teatro, sino una labor social importantísima. La obra es muy precisa y muy necesaria en esos tiempos. Pero yo no compongo bien lograda, muy bien actuada. De verdad que nos ha gustado mucho. Demuestra también lo que falta hacer también es trabajar con los hombres, que entiendan un poco más, no solamente la situación de la mujer, pero los cambios que se tienen que realizar también dentro de los hombres. Gracias a esta obra, pues la gente ha despertado un poco también. Creo que 3 días se me hace muy poco, quiero que la promuevan más. Yo tenía la idea de que era una gira que venían de Perú, pero después me enteré que la gente es de acá, reside acá, son peruanos, y me siento muy orgulloso. El mensaje en sí, bastante fuerte, muy bueno. Yo creo que todos conocemos a alguien que sufre de violencia doméstica y este es un mensaje que se tiene que dar. Terminó la obra y empecé a textear a mis amigos.